Vale, gente. Habemos cuenta, ¿vale? Vamos a ponerla y vamos a hacer un análisis después de bastante tiempo sin hacer uno, así que vamos a ver qué tal. Vale. Vamos a ver qué nos encontramos en esta cuenta de nivel 50, casi 51. Ok, vamos a ver el inventario. Aquí unos prototipos. ¡Ojo! Tenemos a un pescador, ¿eh? Ha pescado bastante. Vale, un farmeo pues normal, algunas cosas más que otras. Comiditas. Libros pocos. No hay una locura de farmeo, pero no está mal, son cositas. A ver, muchos al 20, pero muchos otros al 16 y menos, vale. Vale, no veo muchísimos artefactos, por eso ahora veremos cómo están los personajes. Tenemos un orgullo celestial. Ojo, la lanza R5 con Val, ¿eh? Cuidado, esto pinta très bien, ¿eh? Esto pinta bien. Vale, ok. Tenemos dos lunitas. Un poquito de esto, que no podrás ni sacarlo. Tenemos... bueno, cositas. Vamos a ver un poquito el mapa también primero. Todo 100%, aquí le falta un poquito, 87, 95, 91, 95. Me imagino que no es un jugador que lleve desde el principio y que debía estar jugando y salió Inazuma. Y pa, Inazuma que se fue, mira, todo al 100. Aún así no deberías dejar esto olvidado, ¿vale? Te recomiendo que si ya tienes Inazuma petadísima... que te pongas pues también a acabar las otras zonas, que también tendrás cofres y tendrás de todo, ¿vale? Ok, pues ya tenemos un poquito una guía, ¿no? Nos falta también mirar cómo vamos de logros, 343, no está mal. Y nos falta mirar por último cuándo empezó la cuenta. Ah, bueno, sí, empezó al principio casi, ¿eh? Pero entonces me imagino que tuvo un parón en algún momento, que dejó de jugar, puede ser, no lo sé. No lo sé, pero el tema es que sí que es cierto que esta zona no está acabada y esta sí, o sea que le ha estado metiendo mucha caña en Inazuma. Vale, vamos con los personajes. Vamos a ver cómo tiene los personajes más subidos y a ver qué le podemos recomendar, ¿vale? Tenemos a un Tilu, 44-104. Está bien, podría estar mejor, pero está bien. Vale, lo tenemos con full piro como tiene que estar. Y el Orgullo Celestial, quizá no es la mejor arma para él, Orgullo Celestial, pero de las armas que tienes, sí que probablemente es la mejor. No sé hasta qué punto el arma de la forja podría dar mejores resultados. A ver, os comento, Diluc es un personaje que la ulti la carga súper rápido. No sé hasta qué punto esta arma sería necesario. Está guay porque aumenta el daño y los ataques normales y cargados meten golpes, ¿no? Pero normalmente con Diluc vamos a estar, o nuestra idea va a ser hacer habilidad elemental básico, elemental básico, elemental básico, definitiva y rotamos. Quedarnos pegando con Diluc más tiempo, pues sí, alguna vez lo podemos hacer, pero tampoco lo vamos a hacer mucho. Aún así, si tienes esta arma, yo lo haría. De hecho, si tienes esta arma, por ejemplo, también cuando tiras la habilidad definitiva y se te queda la espada de fuego, pues oye, también puedes aprovechar para meter este combo, ¿vale? Justo después de habilidad de... de usar la habilidad definitiva se crea una hoja del vacío. Al final aprovecharía unos golpecitos. 8 golpes quizás son demasiados, pero por lo menos 4 quizá estaría guay pegar, ¿no? Una vez tiras la definitiva te pones a pegar para aprovechar esta pasiva. Puede estar bien, eso sí, perma ulti con esta arma en principio, ¿no? No está mal. Vamos a ver, pone daño piro, probabilidad de crítico. Maestría elemental te viene bien, ok. Maestría elemental, bueno, aquí en reloj yo pondría ataque, ¿vale? Yo pondría ataque, pero me imagino que no habrás conseguido un reloj de ataque y le has puesto este. A ver, es bueno porque te da probabilidad de crítico y daño crítico, mucha probabilidad de crítico, pero con el tiempo estaría guay que consiguieras uno de ataque, ¿vale? En vez de maestría elemental. Ya que vas con esto, veo que estás llevando también aquí a Rosaria para intentar hacer algunos derretidos y tal. Es una buena opción. Es una buena opción. No veo que tengas a Chinkyu, así que bueno, no vas a poder hacer el combo con Chinkyu, pero bueno, está bien este Diluc, ¿vale? Está bien este Diluc. Mama es elemental, recarga energía, daño crítico, casco de ataque. Bueno, compensas un poco el ataque y ojo con el casco este, aunque sea de ataque, ¿eh? 6 de crítico y 28 de daño. A ver, con el tiempo
Estaría guay que te farmearas. O sea, y Childlink también tienes que subirla. Veo que la tienes ahí un poquito. Childlink te va a ir muy bien subirla. De acuerdo, es un personaje muy top. Entonces, no creo que te haga mucho daño farmear más set de bruja. Yo creo que ya la habrás farmeado mucho. Ya pensarás, bueno, me quedo con esto, tal. Te recomendaría que farmearas más todavía. Porque Childlink con el tiempo vas a acabar subiéndola. Y es un personaje que da muy buenos resultados en muchas composiciones. Y tener un buen set en Childlink y un buen set en Diluc, pues mira, farmeas para los dos. Si una pieza no te sirve con uno, se la pones al otro, ¿sabes? Es un buen sitio el que... Eso es lo primero que te puedo decir, es eso, que farmees más el set de bruja, ¿vale? Dentro de tus posibilidades. No tiene dupes, talentos al 6. Los talentos también son importantes, ¿eh? ¿Vale? Así que cuando puedas, súbele a Diluc. Yo le subiría la habilidad definitiva y la habilidad elemental. Los básicos también están bien, porque también pegamos básicos, pero bueno, sobre todo la habilidad elemental y la definitiva, ¿vale? Vamos a ver Rosaria qué tiene. Rosaria está equipado un poquillo así, así, ¿vale? Un poquillo así, así. No sé si tu plan era ponerle dos de hielo, por lo que parece, y dos de nobleza. Te diría que si tienes full nobleza aquí, que va a ser el caso, sí, pues dos de hielo y dos de nobleza puede estar bien. O 4 de hielo, pero yo supongo que 2 de hielo y 2 de nobleza puede estar bastante bien. Así que, pues te tocará farmear el de hielo. Te tocará farmear un poquito el de hielo. Si no, también le puedes poner, no te rayes, ¿eh? No es obligatorio poner el de hielo. Le puedes poner 2 de gladiador, que te sirve también, ¿eh? 2 de gladiador, es un 18% de ataque, tampoco te va a venir mal. Lanza, lance Favonius, un ataque base muy alto. Y en principio, si vas a hacer daño con la habilidad definitiva y demás, pues te puede servir porque además generas mucha energía, puedes generar energía para los compañeros al cambiar de personaje. Esto está bastante guay. Pero hay que subir esta arma. Desde luego, si quieres usar a Rosaria, hay que subir la habilidad elemental, la definitiva y subirle el arma. Lo primero que tienes que hacer es eso. De verdad, ¿eh? Lo primero, primero, primero. Y luego, como te he dicho, no es necesario que lleves dos de hielo. Pero sí que la pluma, por ejemplo, la tienes que subir, ¿sabes? Es algo que tienes que tener claro, al menos unos niveles, ¿de acuerdo? Ahora mismo, tal y como está esta Rosaria, está pues pochilla, ¿sabes? Una Rosaria que está ahora mismo, que no te va a dar buenos resultados. Con que le subas los artefactos al 12 o así, le subas el arma al 60, 70 puede ser, ¿vale? Y le subas un poquito los talentos, tendrás un personaje que ya va a hacer mucho más daño y que se notará la diferencia muchísimo, muchísimo. Vamos con Sucrose. Sucrose con carta náutica, que le viene muy bien. Súbela de nivel, hay que subir esta carta náutica. Veo que tienes muchas armas así pochúmpalas, ¿no? O sea, que las tienes de nivel bajo. Tienes que subir esas armas. Sobre todo si son personajes que utilizas. No es muy caro subir las armas, y menos si tienes a Val ahora. Si tienes a Val ahora, tú verás. Tienes la pasiva esa que te cuesta menos ascenderlas. Hay que farmear cristalitos y hay que subir cristalitos. O sea, hay que subir armas. Siempre y cuando uses a los personajes, te lo recomiendo. Vale, luego tenemos a Sucrosens, que no la tienes como que muy subida de artefactos, pero bueno, está pasable, ¿no? Está pasable. Tienes para que haga el combo maestría elemental. Oye, está bien. Está bien. Si tienes uno que es muy pocho, quizá te puede rentar poner uno que sea lila también, ¿vale? O sea, yo qué sé. Pero vamos, en fin. Falta farmear. Falta farmear. Falta farmear mucho, por lo que estoy viendo en esta cuenta. A nivel de que... No sé dónde has invertido. Ahora, o sea, voy a intentar descifrar dónde has invertido todo. Tienes muchos personajes subidos, así al 60, 70 o más. Vale, estos ya no, estos ya están más bajos. A ver, el tema... Es que artefactos tampoco hay muchos. O sea, sí que hay, pero bueno, parece que también tenías... Eras que King Mine, ¿no? Un poquillo, porque está que King está... Está más fuerte que estos dos que hemos visto de lejos. Y es, o sea, literalmente es el personaje más fuerte que tienes, que King. Tenemos a Diona, nivel 70, con el set que tiene que llevar. Ni, muy bajo de nivel, pero es esto. Fish, supongo que abandonada un poquillo, ¿no? A ver, hay algo que no estoy acabando de entender y es... ¿Cómo siendo casi nivel 51 tienes tan poco farmeo de artefactos? Puede ser que te gastaras todas las lunas antes del nivel 45 y probablemente puede ser también que hayas invertido mucho en subir personajes y muy poco en artefactos. Parece que era súper casual esta cuenta. O sea, estamos hablando de un usuario que al principio se hizo la cuenta de Genshin y jugó y tal. Jugó nivel que
no llegó ni a completar del todo, por ejemplo, Li Yue, aunque tengo un año esta cuenta, como que jugó casual o dejó de jugar durante mucho tiempo hasta el punto de que no consiguió ni un personaje promocional. Vale, o sea que jugó en plan una semana al principio y dejó de jugar hasta agosto. O sea, ha vuelto para Inazuma. Entonces me cuadra más. Por eso pasa... O sea, ha subido mucho porque a día de hoy hay muchas misiones. O sea, es cierto que a día de hoy no es como cuando yo empecé, que solo había Monsdad y Liyue y no había nada más. En su día, al haber muchas menos misiones, se subía de nivel mucho más bajo, ¿sabes? Es en plan que pues a nivel 30 ya no tenías nada que hacer, ¿sabes? O a nivel 20 y pico ya no tenías nada que hacer. Ahora, claro, ahora con toda la cantidad de misiones que hay... Pues sí. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que la cantidad de días totales que ha jugado este usuario no son muchos. Estamos hablando que ha jugado un mes, quizá. Casi, ¿no? Se podría decir que es una cuenta de un mes y poco. Por mucho que hayas jugado un mes a saco y le hayas dado 10.000 millones de horas, el juego tiene resina y tiene diarias... Y tiene eventos. Estamos ante un usuario que se ha saltado literalmente un año de farmeo de diarias. Un año de gasto de resina. Calcular toda la resina que es en un año. Calcular todas las diarias. Calcular todos los eventos. ¿Vale? Los eventos que ha hecho son literalmente cuatro de los principales. De todos los que hemos hecho como 12 o así, o 11. Digamos que esta cuenta lo que le falta es tiempo de cocción, ¿sabes? Le faltan días, ¿de acuerdo? Eso es lo que le falta. Por eso tan poco... O sea, pese a que sí que ha farmeado, ha jugado, ha explorado, ha hecho diarias, ha abierto cofres, pese a eso, le faltan, por así decirlo, trabajo en cuanto a... artefactos, le falta trabajo en cuanto a subir de nivel los talentos. ¿Por qué? No porque no pueda o no quiera, porque ha jugado poco. Y al haber jugado poco, no ha tenido tiempo suficiente, no ha tenido resina suficiente. Entonces ahora lo que tiene que hacer es ese trabajo que ya no depende de explorar, de cofres, de diarias, de misiones, de eventos. Depende... de que tú cada día estés machacando la resina, haciendo dominios de artefactos, dominios de talentos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Te recomiendo que te centres, ¿vale? Te recomiendo que te centres. Veo muchos personajes así medio subidos y tal. Céntrate. Te has sacado a Sara, te has sacado a Sayu, te has sacado a Shogun Raiden, te has sacado a Yoimiya y... tienes a Chaelin, tienes Beidou, ¿vale? Tienes Kekin. Kekin ya... O sea, Kekin está muy bien. Llévala, ¿vale? Llévala porque te va a ir muy bien. Kekin, por ejemplo, te puede ir muy bien con Val. Las dos juntas te pueden ir muy bien. ¿De acuerdo? Si quieres. Y a esa composición le puedes enchufar, si quieres, al Bennett o lo que tú quieras, ¿vale? O sea, Val, con esta arma... chana mucho, ¿eh? Vi por ahí un vídeo que comparaban esta arma con la legendaria suya y esta arma R5 da muy buenos resultados. Esta arma es muy buena, ¿vale? O sea, yo te diría, personajes que te aconsejaría que subieras y demás, el Diluc ya lo tienes, pa'lante. Sucrose, muy buena, súbela, de verdad, no te vas a arrepentir de Sucrose. Bennett, síguelo mejorando dentro de las posibilidades. Veo que, bueno, pues está con su regala energía, tal, con un daño base alto, que es como tiene que ir, con el set de nobleza, que es como tiene que ir. Enchúfale, ¿vale? Bennett, Diluc, Sucrose, Kekin, ¿vale? Dionita también. Chaelin, que la tienes ya con esto al 6, ¿vale? Nivel 70. Yo le pondría... Mira, si es que tienes la aparición del dragón R4, bro. Se vas volando con esto. Te falta un Chinkyu. Te falta un Chinkyu, pero bueno. Está muy bien. Está muy bien, de verdad. Yoimiya, déjala, tío. O sea, quiero decir... O eso, ¿sabes? Es que, o sea, quiero decir... Puedes ir con Diluc y Yoimiya, bueno. Puedes ir con lo que quieras. Pero tienes a Diluc como más subido. Yoimiya mola. Pero vas a tener que elegir entre Yoimiya y Chaelin. Y el tema es que Chaelin te funciona de support en muchos sitios y hace daño de área. Y digamos que Yoimiya es como más centrada en unitarget. Y además, llevarla de support no tiene mucho sentido. Yo te digo, si quieres dejar al Diluc en el cajón del olvido,
puedes poner a Yoimiya, por ejemplo, pero Chai Ling de verdad es que es todoterreno. Es que te va a servir en 10.000 combinaciones diferentes. Chai Ling es la pieza típica que encaja en todos los sitios. Es una pieza maestra, ¿vale? Te recomiendo mimarla, subirla y tienes una arma potentísima para ella. Está muy bien. Muy bien, de verdad. Métele caña a esta Chai Ling. Luego, Val, pues yo te la recomiendo. Pese a que ha habido mucha gente que se ha quejado, a mí la verdad que me parece un personajazo. Me parece un personajazo, ¿sabes? Y con esta arma puedes llegar a hacer números muy bestias y ayuda mucho al equipo. Es que ayuda mucho al equipo, ¿vale? O sea, ayuda mucho al equipo, de verdad. Te recomiendo que la subas. Te recomiendo que la subas. El resto de personajes, un poco más a gusto al consumidor. Bien, si puede ser que necesites en algún momento subir a Bárbara, por ejemplo, como ahora en el abismo, o a Sayu por ahora en el abismo nivel 11, que está complicado sin healer, puedes llegar a subirlo. ¿Qué es lo que haría yo? Seguiría chetando al Diluc, me centraría mucho en su Crow, se va a notar, su Crow con muy poquito va a hacer maravillas, de verdad, su Crow con muy poquito va a hacer maravillas. Bennett, pues puesta a punto si es necesario, que King la seguiría jugando, Chai Ling le dedicaría mucho cariño. Puesta a punto también a... Mira, R3, este arco. ¿Vale? Puesta a punto, ¿qué me refiero con puesta a punto? Pues estos toquecitos. Subir las armas que se tienen que subir, que es muy importante y más o menos fácil. Los niveles, por ejemplo, boom, subiría esto y esto, tal. ¿Sabes? Una puesta a punto de personaje, ¿vale? Que no hace falta que lo chetes un montón. No es en plan como lo que te estoy diciendo de Chai Ling, que le tienes que dar cariño. Si fuera mi cuenta, ¿eh? Yoimiya probablemente la dejaría en el cajón. ¿Vale? Hasta un futuro que quiera, pues que ya tenga mi equipo de puta madre y diga, oye, voy a ver si cheto otro equipo o me hago otro personaje por probar cosas nuevas, ¿vale? Pero como sabemos, nuestros recursos en Genshin Impact son limitados. No podemos estar gastando como locos en todos los personajes porque vamos a dejar todos los personajes pochos, ¿de acuerdo? Armas, talentos, esa es una apuesta a punto importante. Y luego ya nos centramos en los artefactos. ¿Vale? Armas, talentos, y luego ya los artefactos poco a poco. Que sí, que si quieres usar un personaje, por ejemplo, sube la pluma al 12, que ya te va a servir mucho, subir la pluma al 12 te da mucho ataque. Súbele el cáliz un poco, aunque no sea el cáliz que tú buscas uno de daño piro, súbele este cáliz, pónselo al 12, ¿vale? Y con eso ya tienes una Chai Ling muy potente, ¿sabes? Es decir, sube un poquito los artefactos, etcétera. Luego, a Val, pues como observáis, hay que farmearle. Hay que farmearle. Es un personaje que, pues, da mucho de sí, pero por supuesto vas a tener que trabajar en ella a saco. Entonces, partiendo de la base de que eres un jugador que, por así decirlo, ahora le está dando mucha caña, me puedo imaginar tu impotencia cuando te das con el muro de la resina, ¿no? Esto es una cosa a la que nos enfrentamos todos, ¿vale? Por mucho que juguemos, no vamos a poder conseguir más artefactos o más libros de talentos, ¿vale? Podemos jugar, podemos limpiar el mapa, etcétera, podemos hacer mil cosas, pero siempre nos van a faltar cositas, ¿vale? Acaba de limpiar el mapa, porque veo que esto ya lo tienes a todo hecho, o sea, veo que Inazuma le has pegado muchísima caña. Acaba de limpiar el mapa, así consigues cositas y sobre todo relájate, porque es como que no jugaste durante un montonazo de meses. O sea, directamente jugaste el primer mes como mucho y lo dejaste hasta Inazuma. No quieras tenerlo todo en dos días. Piensa que la gente lleva un año jugando, un año farmeando, un año haciendo diarias, un año gastando resina. Tienen tropecientos mil artefactos, tropecientos mil libros de todos los tipos, ¿vale? Entonces, aquí, básicamente, vas a notar la diferencia cuando lleves un mes más, cuando lleves dos meses más. Y te recomiendo paciencia. Te recomiendo paciencia, hacer las diarias cada día, hacer los eventos, chill, ¿vale? El tiempo que acabes de hacer los eventos y las diarias y gastas resina y todo, ese día, pues te pones a farmear. Si quieres jugar un ratito más, acábate de explorar las cositas, que seguro tienes un montón de cofres que te darán cosas, ¿vale? Cosas que te van a ayudar, bueno, pues moras, artefactos, cristales, etcétera, 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 etcétera. He visto que tienes por lo menos un pase de batalla, te has comprado. Pues esto te va a ayudar muchísimo. Acabar el pase de batalla te va a ayudar muchísimo. Intenta limpiar las misiones semanales y todo eso, ¿vale? Y ya verás que, bueno, pues
Esos son muchos recursos. Te va a venir muy, 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 muy bien el pase de batalla. Y simplemente con tiempo, yo creo que parece que sabes lo que haces. Quiero decir, es en plan que me he encontrado... Hostia, pero lleva maestría elemental ya. Pero es que tampoco tiene otro. Estamos con una persona que por lo menos entiende conceptos perfectamente, como para él encontrar sus propias soluciones sin necesidad de buscar una guía o sin necesidad de preguntar a un streamer o a nadie. Te diría que te centres en uno hasta que esté bien. No que lo lleves a to the moon, al infinito y más allá, ¿vale? O sea, sé... No, por ejemplo, te pongas, porque te he dicho yo, a subir a Sucrose y digas, buah, pues le pongo un set de la hostia, te estás farmeando 2 semanas o 3 para ponerle el mejor set, le subes el arma al 90, le subes los talentos al 9. No, hombre, te vas a tirar un mes para hacer eso, ¿sabes? O quizá no un mes, pero quizá 3 semanas o 4, ¿sabes? No te centres tantísimo, sino que déjale esto al 6, esto al 6, déjale el arma al 60, al 70, a poder ser 70 es un buen número. ¿Vale? Para una arma más o menos para el nivel que tienes. Y por unos artefactos como los que tiene, quizá hay alguno que se lo puede mejorar. Súbeselos un poquito, al 12, por ejemplo. Si tienes alguno bueno, al 16. Y al siguiente. Esto te lo haces en 3 o 4 días. En 3 o 4 días lo tienes hecho. ¡Pum! Y nos vamos al siguiente. ¿Cuál me ha dicho el puto? A ver, este personaje. Te farmeas 4 artefactos que le vayan mínimamente bien. O le subes un poquito más los que tienes. Le subes el arma al 70, al 80, tal... Los talentos ya los tienes. Venga, siguiente. ¿Vale? Te vas a Val. O sea, en... Yo creo que en un mes, jugando, haciendo diarias y eso, vas a tener una cuenta muy top. ¿Vale? Una cuenta muy top dentro de las posibilidades del tiempo que has jugado, por supuesto. ¿Vale? No comparado con alguien que lleva un año jugando, de verdad. ¿Sabes? Sino comparado con alguien, pues... Pues que lleva el tiempo que llevas tú, básicamente. Sigue dándole caña en Li Yue, limpia todo. Y luego, pues te toca tirar de diarias y de eventos y tal. Y ya está. Así que nada, bro. Te deseo mucha suerte. Espero que pronto tengas un elenco de personajes bien subidos y bien chetados. Que dé gusto verlos. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Like si así ha sido. Y hasta la próxima. Sé felices. Peace.